Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos amigos. Aquí estamos en una nueva edición de Retratos Urbanos y tal cual como ustedes ven, hoy estoy con una indumentaria que no están acostumbrados a verme así, pero todos aquellos que me conocen, por supuesto, saben que a diario visto así. Porque somos docentes en Retratos Urbanos, tratamos de hacer un periodismo educativo. Y por eso, dado los acontecimientos que hubo esta semana, consideramos que es muy importante ponerse la camiseta a la que uno pertenece. Y la docencia es el rol que yo ejerzo, además del periodismo. Por lo tanto, a mucha honra, hoy me he vestido así. Bueno, esto es una indumentaria propia de mi trabajo, así que hoy no tenemos auspicio de ninguna casa de ropa, pero por supuesto estamos como siempre con la joyería El Rubí, aquí con los anillos, con este hermoso dije, esta cadenita de plata y los aretes también de plata, estas hermosas argollitas clásicas que nunca pasan de moda. En esta ocasión, en este fondo, ustedes ven algunas obras de la artista plástica Sonia Nicolini y ha aportado estas maravillosas obras para que ustedes puedan irla conociendo y en cualquier momento ya la invitaremos para que nos pueda comentar justamente cuál es su estilo estético, cuáles son sus inspiraciones y en definitiva muchas cosas importantes. Pero el programa de hoy va a estar nutrido de varios invitados. En esta ocasión estaremos recibiendo al señor Javier Navarro, al señor Héctor Pirucho Acuña, a la señora Beatriz Albizu, maestra, y por supuesto también a nuestras amigas Marisol Artigas y Brenda Xavier, en donde vamos a estar compartiendo un programón. Así que también le queremos agradecer a la gente de la Florería Petunias y bueno, por supuesto, en esta oportunidad también vamos a hablar un poquito con nuestras compañeras Marta Rocheta y Laurita Mochiuti, que son compañeras de Retratos Urbanos, pero también son compañeras mías de distintas instituciones y se han sumado a este proyecto de periodismo educativo. Entonces las vamos a consultar un poquito a ver qué es lo que opinan de toda la degradación que hemos recibido los compañeros docentes, de esa represión terrible que se suscitó la semana pasada. Entonces, bueno, será un buen momento para reflexionar un poquito. Así que les damos la bienvenida y esperemos que se queden a compartir esta hora con nosotros. Inicio de espacio publicitario. ¿A dónde vas? Llevas tus cosas. Galia Marroquinería. Joyería El Rubí. Identifica Santa Fe. San Martín 2334. Hair World. Salón de peluquería. Rivadavia 2665. Florería Petunias. Juan de Garay y San Jerónimo. Litoral. Viajes y turismo. San Martín 2984. Pilates Reformer 155-50-2011. JAE Aberturas, Avenida Gorriti 3131. Móvil FE, Amoblamientos Contemporáneos, Facundo Subiría 8238. Fin de espacio publicitario. Bien, y continuando en este primer bloque de Retratos Urbanos, estamos aquí en la Casa Stamati, por supuesto, recibiendo a nuestro primer invitado, el señor Javier Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes, Abela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, te invitamos porque te veíamos en la calle, hay unos afiches ahí, Javier Navarro, Santa Fe con vos incluido. Y dije, ah, y esto tiene un doble sentido. ¿Alguien queda excluido en esta ciudad? La verdad que es muy buena pregunta. Sí, Santa Fe como excluido representa eso, digamos, ¿no? Un movimiento político, social y de un montón de personas que están tratando de generar una alternativa política para, de cara a las próximas elecciones. Y que justamente eso, con vos incluido, representa justamente eso, digamos, ¿no? El tratar de que todos los santafesinos sean parte de esta ciudad.
Y te pregunto, vos estás en el partido de justicialista, ¿verdad? Sí. Y hay varias listas, ¿vos integrás una de ellas o ustedes son una lista aparte? ¿Cómo es? No, mirá, nosotros estamos trabajando dentro del PJ. Después, cómo el PJ se arme de cara a lo que sean las elecciones legislativas, la verdad que todavía no lo sabemos. Lo que sí estamos intentando es estamos intentando ser una opción de cara a las elecciones próximas. Con esta cuestión de Santa Fe como incluido, que si me permitís, digamos, 2 segundos, básicamente trata de mostrar una Santa Fe que se ve y una Santa Fe que no se ve. Justamente es mostrar esa Santa Fe que no se ve. La Santa Fe invisibilizada, la que no está entre los bulevares. Exactamente. A nuestro entender, hay una Santa Fe visible y hay una Santa Fe no visible, en la cual nuestro mayor trabajo es tratar de darle visibilidad. Y con eso empezamos a recorrer y empezamos a caminar, primero con lo que son los clubes de barrio. Empezamos con un mecanismo que se llama justamente Con el Barrio Adentro, en la cual fuimos dándole visibilidad a muchos de los clubes de barrio de la ciudad de Santa Fe, que, digamos, fue buenísimo porque mostró una realidad, digamos, de lo que es el deporte en los barrios, de lo que es la cuestión social en los barrios, que la verdad que está bueno poder darlo a conocer. Bueno, así se comenzó, y después se siguió con otras instituciones. Fuimos con vecinales, avanzamos con lugares emblemáticos de la ciudad, avanzamos también con algunos personajes, por decirlo de alguna manera, o referentes sociales de la ciudad que nos dieron una mano justamente a esto que yo te decía anteriormente de darle visibilidad a distintos sectores de la población y a distintos sectores geográficos de la ciudad de Santa Fe. En ese sentido es muy importante lo que estás diciendo, Javier, porque cuando hablamos de vecinales, clubes barriales, estamos hablando de los que están cerca del pueblo, de las personas que más lo necesitan. Y a veces vemos que se gasta muchísimo dinero en revalorizar, por ejemplo, lugares emblemáticos de la ciudad, en revalorizar la Plaza Alberdi, revalorizar ahora la estación terminal de ómnibus. Y bueno, tras de esa revalorización se esconde un trasfondo que no solamente hace a los negociados particulares, sino que también demuestra un desprecio hacia las clases populares y hacia considerarlas también como justamente factores de cambio, ¿no? Y de una expresión propia de la democracia. Sí, a ver, lo que nosotros consideramos son que, como todo, existen prioridades, ¿cierto? No es que estamos en contra de algunos avances, como vos muy bien mencionabas, Pamela, recién, en algún avance de obra en determinados lugares de la ciudad, no es que estamos en contra de eso, sí decimos que hay otras prioridades en las cuales, a nuestro entender, merecen, digamos, ser atendidas con mayor urgencia. A ver, para darte un ejemplo muy reciente. Y nosotros tuvimos una posición al respecto hace ya 1 año y medio. No es que estamos en contra de la inauguración del Molino Marconetti, donde se gesta, por decirlo de alguna forma, el Centro Metropolitano de Arte. No estamos en contra de eso. Lo que decimos es que tamaña inversión en educación, obviamente que también es positivo para revalorizar uno de los lugares de la ciudad, pero nosotros creemos, digamos, que tiene que ser totalmente diferente, digamos. No, además que estamos hablando de seres humanos que van a esas instituciones, que aprenden, que se nutren de cultura y que a veces para muchos es la única posibilidad de adquirir una posibilidad de hacer deporte o de estar incluidos en grupos sociales. Entonces es muy importante esto que vos decís, que no tiene que ver solamente con hacer obras de infraestructura que muy bien están, sino que estamos Claro. hablando de educación y hoy más que nunca que tenemos este guardapolvo, Exactamente. porque la educación somos todos responsables, no solamente los docentes. Exactamente. A ver, por eso, digamos, completando la idea, digo, no es que estemos en contra de eso, ni mucho menos. Digo que hay otras prioridades en las cuales uno puede proyectar, digamos, una
proyectar espacios culturales y educativos en la ciudad de Santa Fe en forma descentralizada. Cuando uno ve que prácticamente el 90% de los espacios culturales y educativos se encuentran en el centro de la ciudad de Santa Fe y donde para muchísima gente es muy difícil poder acceder a lo mismo, decimos por qué no se comienza con una estrategia distinta, por qué no se comienza con una estrategia de descentralización gestando otros centros culturales en distintos lugares o en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. A eso es donde vamos, digamos, es una mirada distinta. Sí, bueno, pero ahora está el concepto de que si tenés vocación tenés que ir a trabajar gratis o ad honorem, parece. Y muchas de las personas que trabajan en las vecinales o en los clubes populares generalmente lo hacen ad honorem. Bueno, es una lástima que a veces no reciban ni siquiera recursos como para poder darle mayor calidad a los beneficios que ofrecen. Nosotros, como decía anteriormente, nosotros estuvimos recorriendo mucho lo que son los clubes de barrio y las vecinales de la ciudad y la verdad que sí. Que lo que uno, lo que esperan mayor parte de sus su presidente o en el caso de los clubes, de sus comisiones directivas, es un apoyo un poco más fuerte de parte del Estado para poder impulsar, llámese, todo tipo de actividades, no solamente deportes, sino todo tipo de actividades en estas instituciones que son, incluso edilicialmente, son muy, muy, muy buenas. Hay que, lo que sí que hay que tratar de obviamente, mantenerlas a través del tiempo y eso cuesta un esfuerzo fenomenal. Bueno, Javi, te pregunto para que la gente pueda conocer un poco al ser humano que hay detrás de este dirigente del PJ. ¿Vos qué profesión tenés? ¿A qué te dedicás en tu vida diaria? Bien, sí, yo soy contador público, me dedico, soy, digamos, eso en la cuestión de profesión, soy asesor legislativo. Y bueno, y lo que estoy intentando hacer en este lapso de mi vida, por decir de alguna forma, es dar ese paso de tratar de involucrarme con la construcción política en la ciudad de Santa Fe. Con muchísimas ganas, con muchísima pasión, con mucho esfuerzo, pero bueno, haciendo las cosas lo mejor posible. ¿Sos muy joven? E involucrándome, sí. ¿Cuántos años tenés? No, 39 años. Pero pareces más chico, ¿eh? Bueno, muchas gracias, recién cumplido 31. Ah, bueno, con razón, sí, tenés casi 38. Casi 38, exacto. Y bueno, contanos más de qué barrio, a qué escuela fuiste. Acá queremos hacer un retrato urbano que sea más bien una radiografía, no un retrato. Bueno, viví toda la vida en el barrio Guadalupe. Fui a la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. De hecho, cuando te decía de estas recorridas que nosotros hacíamos, otra de las cosas que hicimos, no solamente vecinales y clubes, sino también colegios, escuelas, y una de las escuelas en la cual visitamos y también entrevistamos, y eso también aprovecho a decirlo, digamos, todos lo pueden ver, fui, digamos, todo nuestro trabajo se fue cargando en las redes sociales, en el Facebook Javier Navarro, y en el cual ahí, digamos, pueden observar cada una de las distintas, hay más, pero por lo menos de algunas de las visitas y algunas entrevistas que nosotros también fuimos realizando. Bueno, Colegio Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, en lo cual estoy muy orgulloso, atrás de la Iglesia de Guadalupe, una sí, cuadra atrás no. De la Iglesia de Guadalupe, fui donde, desde jardín fui, hasta incluso también me tuve la posibilidad y el honor de ser profesor también de esa escuela. Ah, mira qué bueno, yo en la escuela normal también, desde chiquitita, desde preescolar, y también fui docente en esa escuela. Qué lindo cuando uno puede ser, haber mamado eso y después poder ser parte de esa familia educativa, ¿no? Es muy lindo porque forma parte de, bueno, no, vivíamos, digamos, forma parte de lo que es el barrio y la verdad que muy, muy contento, digamos, con lo que es la escuela y con toda la formación que me ha dado esa escuela en todos los años que yo transcurrí. Sí, es muy lindo poder reproducir nuestra propia idiosincrasia y respetar nuestras tradiciones y valores. Así que bueno, Javier, en otro momento te vamos a estar invitando de nuevo porque queremos seguir de cerca todos los acontecimientos que vayan generando y por supuesto cuenten con este espacio para cada vez que lo necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pamela, muchas gracias por invitarme. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito volvemos con más Retratos Urbanos.